Ya estamos a punto de acabarnos las curiosidades de cada animatrónico de este juego llamado Finds a Freddy's Sister Location. Y sin nada más que decir, aquí te mostraré 20 curiosidades extrañas de Funtime Freddy de Finds a Freddy's Sister Location. Es la primera versión de Freddy en la que este no es el animatrónico principal de una banda o conjunto, exceptuando a sus versiones Phantom y Nightmare. Funtime Freddy es la séptima versión de Freddy Fazbear y la décima quinta que si se cuenta sus versiones de Finds a Freddy's World, excluyendo a las versiones de Fredbear. Es la primera versión de Freddy que lleva un objeto en su otra mano, siendo este una marioneta de Bonnie. A pesar de no ser el animatrónico principal, esta aparece en la portada de la página de Steam con respecto a la curiosidad anterior. La razón por la cual el icono tiene el juego de Freddy y no el de Baby fue para identificar el juego como una entrega de la franquicia de Finds a Freddy's. Y como dato curioso de lo anterior, esto no pasó en Finds a Freddy's 3, porque ahí fue Springtrap y no otra versión de Freddy. Durante el tráiler se puede observar que el sombrero de Freddy tiene la capacidad de ir de arriba a abajo. Los ojos de Bon Bon se hacen más pequeños en su jumpscare. Hablo de esto porque es parte de Funtime Freddy. Parece ser que la marioneta de Bonnie tiene sus propias articulaciones separadas del cuerpo de Funtime Freddy, pues en la tercera noche se separa del brazo de Funtime Freddy sin dejar rastro de alguna conexión mecánica en el endoesqueleto. En una versión temprana, Funtime Freddy este tenía su mano derecha, no tenía altavoz y tenía un color diferente de rosa. Esto se puede ver en el Making Freddy, en los extras. La voz de Funtime Freddy es interpretada por Kellen Goff y la voz de Bon Bon es hecha por Becky Trimpton. A pesar de ser un animatrónico Funtime, jamás se le puede ver en una sala de espectáculo. Bon Bon, junto con Minerina, son los únicos animatrónicos del juego que no muestran en ningún momento su endoesqueleto. La forma en que Funtime Freddy abre la boca en la pantalla de inicio del juego es muy similar a la pantalla de inicio de Freddy Fazbear en el primer juego, en la que ambos abren la boca de costado mientras miran al jugador. Según el cianotipo de Funtime Freddy, mide 6 pies, 1.87 metros y masa 350 libras. En el trailer y durante su jumpscare, el sombrero de Funtime Freddy están unidos a su endoesqueleto, pero cuando se abren sus placas faciales en Park Service durante la cuarta noche, el sombrero está unido a las placas. Parece ser que Funtime Freddy tiene unas placas faciales extras al hacer su jumpscare, las que están entre las placas externas y su endoesqueleto. Cuando Funtime Freddy realiza su jumpscare, las placas faciales atraviesan sus orejas. Con respecto a la curiosidad anterior, esto no le ocurre a Funtime Freddy cuando está en Park Service. Y por último, Funtime Freddy es considerado la versión más femenina de todos sus modelos anteriores. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.